es que hay que prepararlos, pueblo de Dios. Tiempos difíciles, no como antes. Ya no podemos jugar a la iglesita como antes y pasar bien padre aquí nada más. Ahorita en la iglesia, cada vez que usted venga, tiene que llenarse del poder de Dios. Tiene que conocer algo más de la palabra. Porque los tiempos son complicados y van a ser más complicados. Por lo mismo, diga conmigo: Señor, lléname de tu palabra, lléname de tu poder, lléname de tu espíritu, lléname, Señor, de toda la obra tuya de este lugar. Prepárame, Señor, para los días que vienen. Prepárame, Señor, para los días malos que vienen en el mundo. El mundo está enloqueciendo de temor. El mundo está perdido, miedoso, pero nosotros no somos de esos. Conocemos a Dios que servimos. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu presencia. Síguenos, Señor, educando y formándonos para poder enfrentar lo que viene en una manera en que tú, como hijos, debemos de enfrentarlo. Llénanos, Señor, de tu poder. Pues vamos a platicar con la señora Lulú. ¿Cómo era su condición antes de venir a la congregación esta mañana? Ay, muy mal, la verdad me sentía muy mal que mi hija me llama y me dice: mamá, vas a ir. Digo, me siento muy mal, sentía que me doblaba mi pecho, sentía aquí una cosa aquí, un tapón aquí. Entonces ahorita tan solo con lo que estuvimos orando, estuvo hablando el pastor, todo. Al abrir mis ojos, sentí que no tenía nada aquí. Ya se fue. Pues ya se fue. Gracias. Y fue el Señor el que la sanó. Su palabra, que fue soltada con poder en esta mañana, hizo la sanidad divina, el milagro. Mira. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Ese es el Dios que predicamos en este lugar. Tengo mucha fe porque ya también en mi brazo, mi niña. Gloria a Dios.